Good morning. I'm going to talk to you about the experience that we've had here regarding the multifocal lenses. Since 1997, we've started with refractive bifocal. It's called Array. I don't know. This was the first lens, and we carried out this publication in 1999. Around 97, using these lenses, we found for the first time that they were pretty effective from the point of view that they added near view, near vision. So 80% had better near vision between 25 and 0.25 with correction for far view. And those who had this implanted lens had 65% versus 0% of monofocals improvement. In other words, these lenses did work. So we started from then to consider these for correction of cataracts. De la catarata o de los multifocales. Pero rápidamente, en el 2003 al 2010 más o menos, estos refractivos fueron reemplazados por los lentes difractivos, ¿cierto? En que se le agregaba una óptica difractiva para cerca y por lo tanto conseguíamos un bifocal difractivo que funcionaba bastante bien. Pero duraron muy poco, porque al poco tiempo se le agregó una tercera plataforma difractiva para el foco intermedio, como pueden observar aquí, para un foco más o menos alrededor de 80 centímetros, entre 40 y 80 centímetros, que era la visión de trabajo, de computador, del celular, de los iPads, etcétera, y que por lo tanto tenía muy buena recepción, obviamente, y muy buena indicación en estos pacientes. Y una serie de trabajos demostraron su eficiencia, como este metaanálisis, su eficiencia en que agregaba un foco de intermedio entre la curva de focus de menos 1 a menos 1,5, claramente con respecto a los bifocales, pero lo más interesante es que mantenía el resto de las propiedades igual. Es decir, lo que hacía era agregar una visión intermedia sin agregar ningún efecto adverso. Es decir, solamente agregaba ventajas. Como ven, esa es la curva de defocus, en que en el azul el trifocal versus el rojo en el bifocal, y el trifocal obviamente aumentaba la visión en el rango intermedio. Por lo tanto, no había dónde perderse y había que indicar un trifocal en vez de un bifocal. Ahora, habían muchos trifocales, empezaron a salir trifocales por todos lados, ¿cierto? Pero cada trifocal distribuía la luz y el foco de acuerdo a lo que ellos les parecía o querían vender, etcétera. Por lo tanto, el desarrollo de los distintos lentes trifocales era algo distinto. Por ejemplo, en el Fine Vision privilegiaban la visión de cerca y el foco de cerca y por lo tanto enfocaban o daban más energía al foco de cerca, el panóptico un poquito más hacia el foco de intermedio y el ateliza también más al intermedio. Es curioso esto porque dar mayor energía al foco intermedio no tiene mucho sentido, puesto que el foco intermedio, que son los computadores, el iPad, el celular, tiene energía propia, tiene luz propia. Por lo tanto, por otro lado, el foco, es decir, la potencia de los distintos lentes, era también distinto. El ateliza, el foco para cerca, es alrededor de 40 centímetros, el panóptica alrededor de 40 centímetros, el Fine Vision para 33 centímetros y el Synergy también a 33 centímetros, con la diferencia que el Synergy salió posterior, salió último, y además agrega un foco EDOF, es decir, hay un foco de visión extendida, ¿cierto?, en que va desde cerca hacia el infinito y no hay tres focos claros. Los otros lentes tienen tres focos, es decir, uno de lejos, uno intermedio y uno de cerca. Entonces, el Synergy, aparte de tener un foco de cerca, es un foco EDOF en el rango desde cerca hacia el infinito.
Nosotros pusimos, cierto, en un comienzo el Fine Vision por las razones que hemos visto desde el punto de vista del foco de cerca y de la luz y energía más hacia el cerca. Preferimos el Fine Vision y posteriormente el Synergy. E hicimos este trabajo comparativo, cierto, en que vimos la agudeza visual sin corrección y con corrección, la refracción, la distancia y una encuesta de calidad visual y de calidad de vida. Los resultados fueron muy similares en muchos aspectos, como el error refractivo absoluto, y eso es muy importante, absoluto, es decir, es tremendamente bueno la predictibilidad de estos lentes. Fíjense que en el Synergy es 0.25 y el Fine Vision es 0.27, la constante está optimizada y por eso que nos da estos errores refractivos tan buenos, pero ambos tienen muy buen error refractivo para lejos, ¿cierto? La agudeza visual sin corrección para lejos también es similar, no es distinta, pero sin embargo ahí se establece una diferencia en la agudeza visual con corrección para lejos, que especialmente en las intervenciones refractivas es muy importante, puesto que mantiene la seguridad, es decir, nos da la seguridad de que ese ojo va a tener la mejor visión posible. Y en ese caso, el Synergy es un poco mejor que el Fine Vision, siendo muy bueno ambos. La distancia para cerca es muy buena en ambos lentes, 33-53 y 33-83, logran visión para cerca 20-20 sin ninguna diferencia entre ambos. Y en el cuestionario de calidad de vida, que se da un puntaje de acuerdo a estas preguntas, vimos que el puntaje total también es similar, ¿cierto? El Synergy da un 21.81, 22.50, es decir, no hay diferencia significativa. Sin embargo, en la encuesta de calidad visual también es algo mejor el Fine Vision. Por lo tanto, en resumen de resultados, la única diferencia entre Fine Vision y Synergy, ¿cierto?, es la visión monocular y la calidad visual. Ambos líos trifocales, entonces, nosotros concluimos que logran una excelente agudeza visual sin corrección para lejos y para cerca. Synergy, sin embargo, logra algo mejor agudeza visual con corrección para lejos y los pacientes con Fine Vision presentaron algo mejor calidad visual respecto del Synergy. Ahora, ¿qué pasa con respecto al Panoptic? Como no tenemos experiencia, por lo menos yo, con el Panoptic, uno puede ver la literatura que hay bastante, ahora último, ha salido bastante estudios comparativos respecto al Panoptic y el Synergy, y se comprueba lo mismo, es decir, el Synergy está diseñado más para cerca y el Panoptic está diseñado un poquito menos cerca, es decir, no intermedio, pero el foco es un poquito distinto. Y aquí vemos que el Synergy es mejor, tiene mejor agudeza visual sin corrección para cerca y el Panoptic tiene mejor agudeza visual sin corrección para el intermedio. Es decir, para el iPad, para el computador, etc. Este es otro trabajo en que demuestra que el Synergy tiene mejor agudeza visual sin corrección para cerca nuevamente y agudeza visual con corrección para lejos. Es decir, tendría en todo el espectro de focos un poco mejor, significativamente mejor visión durante toda esa curva de focos. Y finalmente, este otro trabajo, o es el mismo, Synergy mejora con esa visión con corrección y también contraste, mejor visión de contraste para lejos. De manera tal de que tiene mejor MTF, digamos, tanto para lejos como para cerca, en este otro trabajo, comparándose el Synergy, la Telisa y el Panoptic. Por lo tanto, la diferencia del Synergy versus Panoptic, según estos estudios, similar a agudeza visual sin corrección para lejos y algo mejor a agudeza visual con corrección para lejos. Mejor foco extendido cercano, ¿cierto? Significativamente mejor agudeza visual para cerca y con menos luz, pero tiene peor foco intermedio a 60 centímetros que el Panoptic. Ahora, luego salieron múltiples lentes EDOF,
¿cierto? Y cada uno con distintas formas de lograr este foco extendido, que no siempre se entiende muy bien desde el punto de vista óptico. Pero son múltiples y es muy difícil compararlos, por lo tanto, pero no cabe duda de que dentro de todos estos EDOF, el lente Vivity de foco extendido hasta 40 centímetros es el mejor, es el que nos da mejor foco cercano. Fíjense que da alrededor una visión de 20-30 más o menos, 20-32 a 50 centímetros y puede llegar a una visión bastante razonable hasta 40 centímetros. Por lo tanto, si uno hace mini monovisión con este lente, logra bastante buena visión de cerca también. Por lo tanto, desde el punto de vista de los lentes EDOF, yo creo que este es sin duda el que la lleva, como quien dice. Ahora, luego sale el lente monofocal mejorado. Este no es un EDOF, este es el Eyhance, en que tiene un foco, agrega un foco en el centro con una superficie bastante suave, ¿cierto? Y que además corrige aberraciones esféricas, cromáticas y, según dice la fábrica, ¿cierto? Es pupilo independiente y toleraría mayor el descentramiento. Bueno, nosotros hicimos reciente, hace 2 o 3 semanas, salió publicado nuestro trabajo en el Journal of Cataract Surgery, después de un estudio muy riguroso que hicimos, ¿cierto? En que comparamos este lente con el convencional de la misma plataforma monofocal, ¿cierto? Y como les digo, fue un estudio muy estricto en que fue enmascarado, doble ciego, prospectivo, randomizado, etcétera, cumplió con todos los requisitos para un trabajo, confiable. Y 66 pacientes se fueron a randomización, ¿cierto? Y 30 pacientes aproximadamente finalmente se obtuvieron en cada grupo, en que se midieron la agudeza visual, las curvas de focus, también las encuestas de calidad visual y de calidad de vida 3 meses después de la cirugía. Y podemos ver que la agudeza visual intermedia, ¿cierto? Fue claramente mejor en el Eyhance que en los monofocales, ¿cierto? Aumentando el defocus en la zona intermedia. Entonces tenemos mejor visión intermedia con corregida para lejos, con corrección de lejos, ¿cierto? Como se ve en el gráfico, significativamente mejor. Y de punto de vista de la calidad visual en las distintas preguntas del test, no hubo ninguna diferencia significativa. Por lo tanto, concluimos que el EDOF otorga mejor corrección intermedia, perdón, mejor visión intermedia corregida para lejos, ¿cierto? Igual visión corregida a distancia, es decir, mantiene la misma visión para lejos con corrección y no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de la calidad visual o la calidad de vida. Entonces, para terminar, ¿cuál sería, a mi modo de ver, o la recomendación que podría hacer en cuanto a las alternativas de lentes trifocales o EDOF que tenemos en este minuto? Si un paciente quiere independencia total de lentes, ¿cierto? Y se compra, entre comillas, los halos y los efectos adversos, porque eso hay que explicarle muy bien al paciente, a mi modo de ver, si quiere ver bien de cerca el Synergy o el Five Vision. Y con discreta, preferencia por el Synergy, por los resultados que ya vimos. Ahora, si tiene astigmatismo, a mí me gusta mucho el Fine Vision tórico por la plataforma que tiene, que uno lo puede rotar hacia ambos lados. Entonces uno puede hacer una sintonía fina hacia ambos lados, porque en las otras plataformas, si uno se pasa un poquito, hay que dar toda la vuelta. Si quiere independencia, pero sí le importan los halos a ese paciente o los efectos adversos, de ninguna manera indicar un trifocal,
sino que indicar un EDOF y en este caso el BBT, no hay ninguna duda, ¿cierto? Ahora, el EIHANS, a mi modo de ver, va a reemplazar el monofocal. Y hace un tiempo ya lo indicamos como monofocal y no hay ninguna duda porque en el fondo es un monofocal con yapa, como le digo yo. Le otorga un foco a los 66 centímetros sin ser un EDOF ni ser un bifocal. Y también en otras condiciones. Hay muchas otras condiciones como ojos operados, como ojos con pequeños leucomas corneales, con problemas de mácula, pequeñas microtropias, etcétera, en que uno tiene que pensar no en un trifocal, sino que tiene que pensar en un BBT o en una EIHANS. Eso sería. Muchas gracias.